Bueno. ¿Vosotros qué sois? ¿De tomar el café en taza o simplemente en un vaso? Soy de los pocos que se lo toman en un vaso de cristal. Probablemente es una información súper innecesaria, pero bueno, para empezar el vídeo no estaba del todo mal. Pediros disculpas, creo que es lo más conveniente. He estado bastantes días desconectado de YouTube, no de YouTube en general, sino simplemente del canal. En el canal secundario o en el canal de Ultimate Mark he estado bastante activo, he estado muy activo. Con Taitico, he estado muy activo con Trading Lab, pero al final el tiempo no me da. He tenido pues que priorizar unas cosas que otras. Por suerte, la próxima semana voy a estar otra vez con vídeo diario. Voy a traer más contenido, ya que al final también me han contactado unas empresas que querían básicamente promocionarse en el canal, y yo, de forma totalmente honesta, os lo digo, son colaboraciones. Me parecían proyectos interesantes, a menos que tuviesen pues una parte de visibilidad, y lo voy a subir en YouTube. Y si os apetece pues invertir, perfecto, y si no, también perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de por qué no deberías de estar comprando Bitcoin. O mejor dicho, ¿por qué deberías de conocer lo que te voy a contar en este vídeo? Y significa lo siguiente. Creo que las criptomonedas se han prostituido. Creo que las criptomonedas al día de hoy lo único que han servido es para... el único propósito real que han tenido es para especular. Creo que casi todos los proyectos cripto que han salido es para simplemente ganar dinero y no ofrecer un producto real. Y es por eso que después de este bear market... me ha dado la ligera sensación de que hemos entrado en una fase donde vamos a vivir una adopción masiva distinta. Es decir, creo que Bitcoin va a seguir teniendo ese propósito de valor refugio cuando ya sea menos volátil y más, mucho más hacia adelante. Y también pues es como el inicio de una economía 2.0. Pero personalmente creo que la adopción, al menos como la teníamos entendida, va a tardar mucho, ¿vale? Van a ser muchos años. Pero hay una parte de esa adopción que está asomando por aquí, es decir, está a la vuelta de la esquina. ¿Y cuál es esa adopción? Pues esa adopción significa la adopción de atraer a personas que van a invertir en el ecosistema cripto a lo largo de los próximos meses gracias a los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos? Porque realmente la adopción masiva no significa otra cosa que adaptar pues algo, ¿vale? Imaginémonos pues el internet hacia todas las personas. Que todas las personas tengan acceso, que todas las personas puedan utilizarlo. No que lo entiendan. Repito, tú no sabes cómo funciona un microondas, pero lo utilizas. Tú no sabes cómo funciona una blockchain, pero la acabarás utilizando. Entonces, el futuro de los play to earn, o mejor dicho, del sector gaming mezclando una tokenomía, una blockchain, unos smart contracts, creo que realmente es la adopción masiva. La adopción masiva entrará por ahí. Y con esto quiero reconducirlo de alguna forma a que si tú eres una de aquellas personas y te involucras antes en el sector, que buscas oportunidades y que realmente le dedicas tiempo, probablemente vayas a ganar bastante dinero. Porque ya no solamente vas a especular, sino que acabarás invirtiendo en un sector que tiene un potencial inmenso, ¿vale? Y este vídeo probablemente lo veamos de aquí unos meses, y aquellos que hayáis escuchado todo lo que os he dicho en este vídeo, vais a ir con ventaja. ¿Por qué? Porque el inversor medio que entró por las criptomonedas, que entró con todo el FOMO, ¿qué invertía? Invertía en Solana, invertía en Cardano, invertía en AVAX, pero ¿realmente creéis que todas estas personas o amigos vuestros que han invertido en estos proyectos saben algo realmente? ¿Saben lo que esa blockchain significa? ¿Saben si realmente a largo plazo es sostenible? ¿Saben si realmente la gente va a adoptar de alguna forma esas blockchain? Yo personalmente creo que lo que hemos vivido ha sido otro episodio de pura burbuja, al igual que ya vivimos en 2017-2018, al igual que hemos vivido recientemente y al igual que viviremos más adelante. Porque en cada movimiento alcista, ¿vale? Siempre van a haber algunas empresas que cuando tengamos una corrección no sobrevivan porque básicamente no son sostenibles. Es por eso que tocando el gaming, creo que es un sector muy relevante. Y que os quería mostrar simplemente esta imagen para que os hicierais una idea de realmente el potencial que tiene, ¿vale? En este caso, como estáis viendo, el Web 2, es decir, los videojuegos actuales, ¿vale? En este caso, los gamers, ¿vale? De los juegos como puede ser un GTA, un Call of Duty, un FIFA. Mirad lo que representan al día de hoy, todo este círculo. ¿Cuántos gamers representan Web 3? Pues este círculo, ¿vale? Es decir, realmente es una cantidad bastante, bastante grande de diferencia. Y ya nos digo que
tengamos que pasar de este círculo de web 2 a este círculo de web 3, ¿vale? Que lo pasemos y que sea justamente al revés los círculos, sino que os digo que solamente que le pillemos un 10% del global market de los players de web 2 que se vayan a web 3, ¿cómo creéis que va a repercutir en el ecosistema cripto? ¿Cómo creéis que realmente va a impactar en el ecosistema cripto? Pues obviamente con muy buenos números. Entonces, creo que ahora mismo lo que hemos de intentar hacer a la hora de invertir, y perdonad que sea muy pesado con el sector gamer, pero creo que ahora mismo es el que tiene más probabilidades de conseguir grandes resultados, es que si conseguimos encontrar aquellos juegos que son adictivos, que a la gente le gusta, que le echa horas, van a ser los que mejor rendimiento te vayan a dar como inversor. Entonces, lo que estamos consiguiendo de alguna forma es entender de que si tú encuentras un juego que tú jugarías y que tú le dedicarías horas y que invertirías, cualquier persona lo haría. Entonces, creo que lo que va a pasar es que va a haber como una simbiosis entre los juegos donde van a tener como dos versiones, que van a tener la web 2 y la web 3 incluidas. Por ejemplo, con Taitico lo que queremos de alguna forma es intentar conseguir que los juegos, los jugadores mainstream, que son de web 2, que son todos estos, prueben el juego y que poco a poco vayan descubriendo por ellos mismos que si son buenos players, que si se le dan bien las partidas, pueden ganar dinero gracias a una economía in-game, ¿vale? Con tokens, web 3, ¿vale? Aquí es donde realmente quiero enfatizar, ¿no? Donde si conseguimos que toda esta cantidad de players vayan entrando a web 3, que significaría más proyectos cripto, más adopción masiva, poco a poco estaríamos como realmente captando a más inversores. Inversores que tienen un papel distinto, entre comillas, porque es papel de inversor y player a la vez. Entonces, creo que realmente la adopción masiva va por ahí y no va por entender de que Bitcoin lo vayamos a utilizar como método de pago durante nuestras compras diarias. Esto es algo bastante complicado. Es por eso que tienes que entender cuál tiene que ser tu papel. Tú quieres básicamente filosofear con la vida creyendo de que Bitcoin va a ser la moneda del futuro y que va a cambiar la vida de todo el mundo, ¿o quieres realmente ganar dinero? ¿Cuál es de estas dos situaciones la que tú quieres? ¿Ganar dinero o creer que Bitcoin en un futuro tal? Está muy bien, o sea, yo realmente Bitcoin, yo creo, o sea, personalmente tengo las dos opciones encima de la mesa. He invertido en Bitcoin, lo que pasa que ya no invierto más porque ya tengo los Bitcoin que me interesan, pero lo que tengo por otro lado, ¿vale? Por otro lado, es esa parte más inteligente de decir, ¿cuál va a ser el ecosistema que va a petar más? O sea, la gran mayoría de mis amigos, ¿qué van a invertir antes? ¿En un videojuego o en una blockchain o en una DeFi? ¿O en una colección de NFTs o de metaversos? Pues no, pues obviamente lo que la gente va a hacer es, ostras, si hay un buen juego que está en la Apple Store, que está en la Play Store y me gusta y le dedico horas y me entero que puedo ganar dinero, le voy a meter dinero. Le voy a meter dinero a Axie Infinity si ha funcionado siendo Axie Infinity. ¿Qué creéis? ¿Que un juego con unas buenas mecánicas, una buena economía, unos buenos gráficos, que sea divertido, que sea para streamear, no va a funcionar? O sea, ¿creéis que no va a funcionar? Si realmente al final es hacer un videojuego, o sea, nosotros estamos haciendo un videojuego. Un videojuego que luego puedes considerar play to earn, ¿vale? Pero es un videojuego. Entonces, en el último bull run vimos una gran burbuja de play to earns porque realmente la gente vio la oportunidad, pero no se ejecutó de la forma correcta. Es por eso que creo que para el próximo bull run, aquellos videojuegos que realmente estén bien construidos y que estén construidos sobre todo en el bear market, cuando no hay financiación, cuando a la gente le cuesta más, ahí es donde realmente para el siguiente bull run las gemas que realmente tenemos que encontrar. Y si las encuentras ahora mejor, si las encuentras más tarde también está bien, pero cuanto antes mucho mejor. Obviamente más riesgo, pero realmente creo que no tiene que ser muy complicado identificar buenos juegos, centrarse en su white paper unas semanas, entender toda la economía, ver si tiene sentido e invertir en ellos. Así que bueno, por eso os decía de que no compréis más Bitcoin. Bitcoin no os va a cambiar la vida. Invertir en proyectos, o vamos a decir en startups del sector gaming en Web3, creo que sí que os puede cambiar la vida. Y básicamente pues quería hacer esta reflexión. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda o más que duda, reflexión, ponerla en los comentarios. Estaré encantado de leeros a todos como es de costumbre. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.